de ayer, alrededor de las 17:30, personal que se encuentra en lo que es el puesto control, personal de la División Seguridad Vial, que realiza continuamente y diariamente la tarea de ellos, al pedir, digamos, la documentación correspondiente a dos camiones que circulaban en ese horario por la ruta, observan y perciben que expedían aliento etílico. Ante esto, se procede a hacer los test correspondientes a alcoholemia, dando que ambos tenían, digamos, grados de alcohol por litro de sangre. Sabemos que estas personas no deben tener ningún grado de alcohol en sangre, deben tener cero. Ante esto, bueno, se realizó las correspondientes infracciones por la ley de tránsito, ¿sí? Y bueno, se procedió, bueno, a bajar a los conductores, a retenerle el carnet de conducir. En uno de los casos, en el primero, que es el que tenía más elevado, se solicitó que venga un chofer alternativo para que continúe con el servicio, ¿sí? Uno de ellos transportaba azúcar, el otro realmente se desconoce cuál es la carga que llevaba, y para el otro que tenía menor grados de alcohol en sangre, lo que se hizo es esperar un tiempo prudente y a posterior, cuando el test daba, digamos, que tenía cero alcohol en sangre, continuó con el servicio.